Estamos en el año olímpico, año en el que nuestra delegación venezolana llevará con orgullo la bandera de nuestro país en París 2024. En esta oportunidad, no solamente seremos testigos de cada actuación y de cada logro, sino que también exploraremos lo que hay detrás de cada medalla y de cada clasificación. Acompáñennos por este recorrido con Katherine Echandía, una joven proveniente de una familia ya deportista, especializada en tenis de mesa y atletismo. Sin embargo, encontró su pasión en el levantamiento de pesas. Mi abuelo fue deportista y mi tío, mi abuelo en atletismo, fue saltador de garrocha en Colombia y mi tío, sí, de aquí de Venezuela, en tenis de mesa. Siempre que vi a mi tío haciendo deporte todas las mañanas me motivaba y como que desarrollé esa pasión y empecé entrenando tenis de mesa. Después que pasaron los años, cuando tenía como 8, pasé al atletismo. Me gustaba mucho correr. Me encantaba ese deporte, pero ya debido a mi tamaño me dijeron que no iba a tener una proyección olímpica y hice una serie de pruebas en la Escuela de Talento Deportivo y me dijeron que el deporte en el que más tenía las condiciones era levantamiento de pesas. Siendo sincera, no me gustaba el levantamiento de pesas, ya que las personas me metían una ideología errónea, me decía que me iba a poner como hombre, que no iba a ser femenina. Entonces todas esas ideas en mi cabeza me hacían como rechazar el deporte. Lo que más me gustó era esa sensación a la hora de entrar a la tarima y como que sentí que el corazón me latía súper duro, lo que iba a ser mi primer peso, que eso fue lo que pasó cuando competí por primera vez en un sub-12. Y bueno, desde ahí empecé como que a desarrollar ese amor y esa pasión por este deporte. Mi primera competencia fue el suramericano, que fue mi primera competencia internacional, juego suramericano de la juventud en el 2017. Iba no con grandes expectativas, sino como con ganas de conocer, probar, a ver cómo iba a ser competir a nivel internacional. Y me sorprendió mucho al ver que sí tenía gran talento y que podría ganar el primer lugar. Cuando gané el primer lugar me sorprendió y empecé como que a ponerle más empeño, más pasión, y yo quiero ser grande, quiero hacer historia. Detrás de cada deportista hay una persona que siente, que tiene defectos y que tiene virtudes. Y tienen personas, modelos a seguir que los inspiran a seguir adelante. Una de las atletas que me inspiró siempre fue Yulimar Rojas, que siempre se lo he dicho, y también Lidia Valentín, que es una pesista de España que era súper femenina. Al competir siempre hacía un corazón y me gustaba mucho, me gustaba cómo se maquillaba. Y bueno, ellas dos eran mi inspiración y decía siempre, o sea, tengo que ser como ellas, tengo que demostrar que este deporte, si es de mujeres, uno puede ser femenina, nunca va a perder el toque y la belleza. Entonces, ellas siempre fueron mis ídolas. Soy una persona que persevera, le gusta salir adelante, tiene ganas de triunfar. Mis defectos son que a veces la mente me juega en contra, a veces me da un poco de inseguridades, pero no es cosa que no podamos manejar, son cosas por lo que pasa cualquier deportista, a veces la frustración por las lesiones, pero es parte del deporte, es parte del proceso para hacernos grandes atletas. Durante su ciclo olímpico y realizando un mal movimiento, sufrió una lesión en el escafoides, dañando un ligamento, lo que requirió una operación. También sufrió una lesión en la cadera con los tendones inflamados. Sin embargo, eso no evitó que siguiera con sus entrenamientos. Quería tener un ciclo olímpico perfecto, ya que venía de bolivariano, suramericano. Quería asistir a los centroamericanos, pero bueno, a veces no se pueden cuestionar los planes de Dios. No pude por la operación de mi muñeca, pero sí me preparé con mucha gallardía para los Juegos Panamericanos y pude cumplir mi meta ahí. Sueño con tener un podio, estoy entrenando súper duro para llegar allá, quiero dar mi mejor resultado y bueno, poder tener una actuación excelente.
Esto fue Venezuela Olímpica y lo que hay detrás de cada clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. Soy Jailex Gómez, UN24.